Pues fíjense que nosotros muy emocionados porque vamos a cerrar el día y esta serie de programas de nuestros alumnos con las impresiones de primer grado y nos da mucha alegría que hagamos este gran cierre con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 112. Es que están asustados. Es que dicen que ellos vienen de la escuela, hace calor, ya están cansados, pero vamos a intentarlo de nuevo con más alegría y con más ganas para que vean que ustedes de verdad están orgullosos de pertenecer a esta escuela, ¿no? Bueno, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ustedes son los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 112. Bueno, es que están nerviosos. Ya van a ver que conforme se les quiten los nervios, lo van a hacer mejor y más fuerte, ¿verdad? Bueno, pues vámonos con las presentaciones. Vamos a comenzar de este lado. Por favor, si nos dices tu nombre, nos Hola. acercamos un poquito más al micrófono. Eso es. Hola, mi nombre es Mario. Mi nombre es Carla. De este lado. Buenas tardes, mi nombre es Oscar. Hola, mi nombre es Karime. Y tenemos al profesor. Soy el profesor Amezcua. Ok, fíjense que ellos nos estaban contando, ellos no se conocían hasta antes de este proyecto. Son todos de un grupo diferente y eso quiere decir que tuvieron como este proceso para conocerse un poco más, ¿no? Quién sabe, a lo mejor en otro momento pues les corresponderá un grupo juntos y ya se conocerán mejor. Pero todos tienen algo en común, que son alumnos del profesor Amezcua, ¿verdad? Bueno, pero hoy venimos a platicar de sus impresiones de primer grado. Y fíjense que ustedes están pasando por esta época complicada en la que pasamos de la primaria a la secundaria, que nos convertimos de niños a adolescentes. Y pues este cambio tan radical, ¿no? Después de 6 años en una misma escuela, de pronto pasar a la secundaria como con los niños grandes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar de este lado con Mario. Tú dinos, Mario, ¿te acuerdas del último día de la primaria? ¿Cómo fue? Ah, pues me acuerdo que ese día pues empezamos a jugar, ¿no? Nos aventamos confeti, harina, algunas hasta llevamos huevos crudos y nos los Válgame aventamos. Dios. O Sí. sea que fue una despedida descomunal. Sí, igual a la maestra le tocó que la Santo Dios, aventábamos. además. Sí. ¿Y qué dijeron tus papás cuando llegaste como pastel? No, pues nada, nada, se empezaron a reír de mí. Sí. Dijeron, ya estás listo para el horno. Ya, sí. Muy bien. Bueno, pues eso fue el último día entonces. ¿Y qué sentiste? ¿Sí los extrañas ahora a todos tus amigos, a la escuela? ¿Qué es lo que más extrañas? Ah, pues mis compañeros, sí, porque éramos como los mejores amigos. Por ejemplo, una semana antes nos habíamos ido a las canchas, así seguidito, a jugar fut. Entonces, pues sí, como que nos entró esa. Nostalgia? Ajá, nostalgia de, ah, pues ya no nos vamos a ver, o pues cuándo nos volvemos a ver. Fíjense que a veces los papás, los adultos dicen, ay, pues tú estás chiquito, vas a conocer a mucha Sí. gente, pero sí es doloroso, ¿no? A Pues veces sí. decir adiós, sobre todo con personas con las que compartimos tantos años, ¿no? Que ahora sí nos Sí. conocemos desde bebés. Pues sí. ¿Y ninguno de tus compañeros se quedó contigo en la secundaria? No, todos se fueron a la secundaria número técnica 119 y otros, pues no sé en qué se quedaron. Se perdieron por ahí. Sí, por ahí. ¿Y ya no los ves ni en tu casa? No, es que pues, sí vivíamos medio separados. Uno que otro, pues sí, éramos vecinos o todavía nos seguimos viendo, pero pues algunos ya no. Ya no Sí. es como el grupo completo. No, ya no. Bueno, pues vamos a pasar el micrófono a tu compañera. A ver, ya escuchamos de aquel lado, los niños el adiós, ¿no? Pero dicen que a veces las niñas somos más sentimentales. ¿Para ti fue o no fue complicado el adiós de la primaria? Pues no, porque yo ya sabía que nos íbamos a separar un día de estos, pero así que dijeras pasaras a otro lugar, no es muy, ¿cómo se dice? Muy adaptable que te pases a otro Ah, lugar donde okay. ya no los vas a ver. Bueno, algunos sí se quedaron ahí, pero no muchos de los que yo quería. Muchos se fueron a la 181. Okay, y entonces, ese último día, ¿qué fue lo que hiciste? Pues estábamos primero adentro, nos dieron las calificaciones, salimos, nos empezamos a aventar harina, Ah, tú huevos. también, ¿no íbamos en la misma escuela?
No. Entonces ya está como de moda eso de los huevos, ¿eh? Sí, ya. Sí, dicen todos, sí, no, güey, bueno, qué barbaridad, ¿eh? Ya es muy común en todas las primeras secundarias y todo eso. Igual en la secundaria es lo mismo, sales de tercero y te echan harina, huevo, confeti. No es cierto, ¿verdad que no, profesor? No es cierto. Ahí no hay huevos ni harina. Si acaso, confeti. Si acaso. Bien, entonces, ese día con tus compañeros, ahí también hicieron pastelitos con los compañeros. Sí, y lo bueno es que fue en el patio, pero también lo malo es que nos pusieron a barrer. Ah, pues, claro, pues ustedes hicieron el relajo, también tenían que pasar a recoger todo, ¿no? Pero lo malo es que nos dejaron a tres de los que no, bueno, de los que casi no hicieron nada, y a los demás se subieron al salón y ya nos dejaron ahí barriendo a les todos. Les tocó el castigo. Sí. Ni modo, así es la suerte, ¿no? Bueno, pero se divirtieron mucho. Sí, pues el último día o la última semana, pues sí estuvo divertido. Muy bien. Y luego, cuando entraste a la secundaria, ¿qué es ahora lo que extrañas de todos esos momentos? Pues que te parabas, casi no te regañaban y todo eso, pero pues aquí es no lo mismo, porque sí te tienen un poquito más de cuidado que vayas a pararte, que vayas a hacer cosas que no, y pues sí es un poquito más. O sea, es más estricto aquí. Sí. Te extrañas un poco esa como libertad que tenías, sí, ¿no? Sí, algo así. Muy bien. De este lado tenemos a Oscar. Y Oscar, tú dinos, ¿tú también hiciste lo de los huevos? No. No, dice Oscar, no, en mi escuela no estaba de moda eso. Fíjense que, no sé, en mi época, hace mucho tiempo, mucho, cuando yo salí de la primaria, acostumbrábamos esto de las playeras, ¿no? ¿Tú lo hiciste o qué hiciste de despedida? Pues sí, nos empezamos a... Ahora sí que a rayar las playeras. Sí. ¿No? Porque ya esas ya no se ocupan, digamos, las guarda uno como recuerdo. Sí. Y luego, ¿quién fue el primero que te escribió, te acuerdas? No, la verdad no. Pero todos tus amigos. Sí, todos. Ok, ¿y cómo quedó esa playera? Toda manchada. Le te escribieron ahí todos los bellos recuerdos, ¿no? Sí. ¿Y cuando llegaste a casa, qué dijo tu mamá? Pues voy nada. Voy a meterla a lavar esa playera. No, nada. ¿No? Ya habías acordado con ella que así iba a ser. Muy bien. Y luego, ¿tú qué color de uniforme tenías en la primaria? Era camisa carmesí. Ajá. Y pantalón gris. Y cuando pasaste a la secundaria, ¿cómo te sentiste de ponerte el uniforme café de las escuelas secundarias técnicas? Pues me sentí bien, ya que voy a pasar a otro grado y todo. Ya eres más grande. Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Y tú, extrañas o no a los amigos? Pues sí, la verdad sí, los extraño a todos. Sí, mándales un saludo. Pues un saludo a todos. Ah, ok. Vamos a continuar de aquel lado. Aquí dice, tú sí hiciste lo de los huevos, pero ¿te pusieron a barrer también o no? No. No, tú te libraste del castillo. De hecho, me libré de los huevos. Ah, ok. Ah, ¿tú? Porque me iba en transporte y no me iban a dejar subir. Sí, les advirtieron en el transporte. Sí. Si ustedes vienen como pastelitos, se quedan en la escuela. Ok, entonces tú dijiste, por favor, a mí no me toca la harina ni nada. No, de hecho, ese día nos empezamos a rayar, hasta las manos nos rayamos. Es que es playeras, una manos, una decoración oriental. Suéteres. Válgame Dios, ¿cómo salieron ahí como pizarrón? Sí. ¿Y con qué se rayan las manos y todo? Con un plumón permanente, ¿sabes? Sí, rayamos. No, ya me imagino llegando a la casa ahí mamá talle y talle. No, ¿cuánto tiempo te duró en las manos? Como 2 semanas. Válgame Dios, no, imagínate salir a la calle y ahí con te quiero mucho, ¿no? Sí. Ay, no, qué barbaridad. Bueno, es que los niños también tienen ese ímpetu de la... Qué bueno que lo tomen de esa manera, con alegría, con entusiasmo. Pero a ver, dinos, ¿qué es lo que más extrañas de la primaria? Mis amigos y todos... No sé, todo lo que hacíamos en el salón, porque aquí como que ya no nos dejan así, hace mucho desastre y allá sí. Sí, es que ya son niños grandes y ya deben de comportarse como niños grandes. Sí. ¿No? Muy bien. Bueno, pues ya hablamos de esto que fue la primaria, de la despedida, pero hay una cosa emocionante, el primer día. Para ustedes el primer día no fue el primer día oficial, porque van al PAME, sí, que es este curso introductorio, y entonces les dan algunos días para que ustedes se vayan acostumbrando poco a poco, sin la presión de los grandes. Entonces, el primer día
de ustedes fue una semana antes del primer día oficial, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te fue a ti en el primer día de que es este curso introductorio? Cuéntanos cómo te sentías, cómo llegaste a la escuela, cómo la viste. Bueno, de hecho, primero me costó levantarme. ¿Sí? ¿A qué hora te tenías que levantar? Mi papá me levantaba a las 6 para que me fuera acostumbrando. Ok. Y ya después empezó a las 8 y así. Los viernes y sábados me paraba así. Ah, ok. O sea, desde las vacaciones tu papá dijo, sí, no, te tienes que ir acostumbrando. Es de los papás que dice 3 meses antes. Sí. Ok, entonces te iba acostumbrando a levantarte un poquito más temprano. Uh-huh. Y luego, entonces ese día dijiste, no, papá, mejor me quedo aquí. Sí, de hecho no quería ir, pero me dijo, bueno, es tu primer día y tienes que ir. Me tuve que ir y primero me dio un poco de miedo porque como que ver así muchos niños que no conocía y luego que ninguno se había quedado en mi escuela. Ah, ok. Y luego cuando llegaste, ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Conocer a más niños. Ah, ok. Ver muchas caras nuevas, ¿no? Sí. Fue emocionante. ¿Y la escuela qué tal? ¿Te pareció grande, pequeña? ¿Era lo que esperabas? Sí, era lo que esperaba y es muy grande. Es muy grande. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuántos edificios tiene tu escuela? 3. 3 edificios. Uh-huh. ¿De cuántos pisos? El de tercero tiene 3, el de segundo 2... El de primero ya sería divididos. Ah, ok, mami. Entonces es una escuela muy grande, hay muchos niños. Sí. Y fíjate, y el primer día que ya iban los de segundo y los de tercero, fue tu primer día con el uniforme, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste de ya te metiste a bañar o te bañaste en la noche, te pusiste el uniforme? ¿Y qué sentiste cuando te viste al espejo? Pues que le tenía que echar más ganas y que ya va a ser, que ya no era una niña para estarme comportando como antes. Ay, me encantan los de primero porque son así como, ya somos grandes, ¿verdad? Sí, fíjense. No, y cuando son de tercero ya, bueno, se sienten realizados, ¿verdad, profesor? Sí. Sino, si los de primero ya son grandes, pues los de tercero ya son abuelos. Muy bien. A ver, de este lado, por favor. Oscar, tú dinos, ¿qué tal el primer día? Pues sí estaba un poco nervioso porque iba a conocer a gente nueva y todo eso, pero luego ya también pensé que ya es un paso adelante en mi educación. ¿Y cuál es tu meta en este año? ¿En este año? Conseguir muchos dieces. Ah, ok. Todos los dieces. Todos. Boleta limpia. Muy bien. ¿Vino su papá? Ahí está el papá de Oscar. Dice que se lo firmes ahorita que salga. Porque por ahí oí una risa así como incriminatoria, decía Oscar. Está grabado, señor, por si acaso al final del año se lo pone. A ver, Oscar, vamos a cumplir compromisos, ¿verdad? Bien, y tú dinos, Oscar, entonces tú tampoco tenías así como un compañero o una compañera conocido, dijiste voy a llegar a hacer nuevos amigos. No, sí tenía unos compañeros, pero nos separaron los grupos. Ah, ok. Y primero así estaba muy nervioso, pero luego ya empecé a hacer amigos. ¿Qué tan complicado es hacer amigos? Porque a veces pues, llegamos a un lugar nuevo y no sabemos cómo actuar o si le vamos a caer bien a los demás o si nos van a caer bien. ¿Tú qué hiciste para decir, híjole, como que ese me cae bien? Empecé a hablar con ellos. ¿Sí? A ver qué tenían en común. Sí. ¿Y quién, así aquí entre nosotros, dime, quién crees que va a ser tu mejor amigo? Pues mi amigo de la primaria que se vino. Ah, ok, encontraste uno así que ya conocías, ¿qué se llama? Diego. Diego, ok, entonces también Diego lo puede ver y si se pelean después te va a decir, ¿ves? Tú dijiste que yo iba a ser tu mejor amigo. Ok, bien, pasamos de este lado, pues tú dinos, el primer día, ¿qué tal? Pues sí, me costó un poquito de trabajo pararme, llegamos, nos pidieron cartulinas, uh-huh. Hicimos uno de contratando amigos o buscando amigos, no me acuerdo muy bien. Una dinámica. Ya, poner como, ¿qué ves? Todo eso. Ya lo estuvimos pegando y ya. Estuvimos empezando haciendo amigos y todo eso. Esas dinámicas son así como de preguntas, ¿no? Sí. ¿Y qué tenías que hacer en la dinámica? Teníamos que poner, por ejemplo, si yo veía el Canal 7, a ver quién más veía el Canal 7, las caricaturas, los programas.
O sea, primero lo llenaste tú. Ajá, y ya después se fueron poniendo ahí los nombres. Así hicimos uno donde decía lo que nos gusta, y al otro, la otra parte era para que se apuntaran los demás. Ah, fíjense, está muy interesante. He hecho alguna de estas dinámicas, son como para romper el hielo, ¿no? Sí. Como para saber quién tiene los mismos gustos que ajá, yo. Ajá, sí, es lo que estábamos haciendo. ¿Cuál fue la pregunta que dijiste? ¿Por qué me preguntarán esto? ¿O cuál fue la pregunta que dijiste? Seguramente a nadie le gusta esto igual que a mí. Pues a mí no me gusta tanto ver el fútbol en la tele, o sea, practicarlo sí, jugarlo sí, pero verlo no. Ah, ok. O sea, se me hace muy aburrido, muy estresante para mí, porque no se acostumbraba mucho a verlo, pues es algo... Algo raro, ajá, dijiste. Sí, porque yo no lo veo, ni en sí nadie de mi familia lo ve. Solo cuando son cosas de los equipos que les gustan, pues sí lo ven. Ah, mientras, ¿no? Y luego tú, ¿conocías a alguien ya en tu grupo? Pues sí, los de la primaria, aunque no fueran de mi salón, pero sí eran de otros salones que ya les hablaba, ya platicábamos, ya todo. O sea, ahí sí me quedé con varios de ellos en mi salón. ¿Tú te acuerdas con quién fue la primera persona con la que hablaste llegando ese primer día? Fue con una compañera que se llama Fanny. ¿Y de qué hablaron? Pues estuvimos ahí platicando de cómo nos llamábamos, qué nos gustaba jugar, o sea, varias cosas, o sea, de cosas así, de juegos, amistades, la primaria, qué primaria ibas, si tú querías esta escuela y todo, o sea, ya. Ah, fíjense, ¿y ella sí continúa siendo tu amiga? Pues sí, o sea, nos hablamos, sí que nos contemos en el receso, no, pero sí nos hablamos. Ah, muy bien. Y todo eso. Muy bien, y tú dinos, el uniforme, ¿qué tal? Tú en la primaria, ¿qué color era el uniforme? Era suéter rojo, playera blanca, falda roja y zapatos negros y las calcetas negras. Ah, ok. Negras o azules. Entonces sí, fue un cambio completo. Sí. ¿Y cómo sentiste cuando te miraste al espejo con el nuevo uniforme? Sí. Porque probárselo es una cosa, pero ya el día... Ya es de llevárselo, pues sí te sientes un poco raro, porque tú estás acostumbrado al color del uniforme de la primaria, o sea, no estás acostumbrado a tu color de uniformes. Por ejemplo, allá nos dejaban llevar calcetas blancas, azules, negras, y aquí nos piden cafés. Ajá, necesariamente. Sí, y zapatos específicamente negros, nada de ir con tenis negros y el uniforme del normal. Ok, entonces estricta la cosa. Sí. Muy bien, ¿y qué te dijo tu mamá o papá? ¿Quién viste en la mañana? Pues a la primera que vi fue mi mamá. ¿Y qué te dijo? No, no es de las mamás que dicen, ay, mi hija, ya creciste. Pues sí, sí es. En sí está aquí y sí, ah, es la, sí, es cierto, que me es verdad. Dijo que sí, que a veces estaba hablando con mi papá de que ya nos íbamos a otra etapa, mi hermana que también ya va a salir de la secundaria, su último año, y pues sí se empezaron a platicar los dos así de, pues qué voy a hacer si ya se van mis hijos a otra nueva etapa, ya van a salir, o sea, todo eso. Okay, ella lo sufre. Pues hasta ahorita ya no. Ahorita ya se acostumbra a la idea. Ya se acostumbraron. Muy bien, bueno, y finalmente, tú dinos, ¿qué tal el primer día? Pues, no tan nervioso, pero pues sí, como que te entra la desesperación de con quién me va a tocar o si con mis amigos que hice una semana antes. La incertidumbre, ¿no? Sí, más que todo, pues sí. O sea, ¿es como lo que más nervios causa? Pues... ¿No te preocupan las materias, el profesor si es muy estricto? Ah, no. Ah, no, eso es lo de menos. Eso, sí, pero pues, ¿con quién me iba a tocar? Si ya lo conocía, pues con él me iba a juntar. Pero pues si no lo conocía, hacer otra vez nuevos amigos, platicar con ellos y romper el hielo. Ok. Sí. De hecho me tocó con un compañero que lo conocí una semana antes. Y todavía nos seguimos hablando porque yo lo conocí. Se iba al lado de mí, de mi salón. Uh-huh. Entonces, no me acuerdo, creo que lo mandaron a algo y se sentó al lado de mí y le dijo a la maestra, tú no vas aquí, y le dije, ¿tú y tú cómo te llamas? Dice, no, pues Kedi. Ah, hola, ¿cómo estás? Y ya empezamos a platicar y no, nunca le hizo caso hasta a la maestra hasta que
lo reporté y no, pues que tú no vas aquí. Ay, válgame Dios. Pero puros sí. Amigos problemáticos, sí. Contigo, de verdad. Fue un rebelde. Dijo, no, yo voy aquí porque él me cae bien. Sí, nada, así entró, le dijo algo a la maestra y se sentó al lado de mí así, normal, como si ya fuera su salón. Okay. Y pues ya empezamos a platicar. ¿Y finalmente era o no era su grupo? No, no era. Ay, válgame. Bueno. Pues así son las cosas, ¿no? Sí. A veces. Pero dices que sí continúas hablando con él. Sí, en el recreo nos juntamos, comemos juntos. Pues, de hecho, una vez fuimos a las canchas a jugar. O sea que fue amistad a primera vista. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Qué bueno, porque son las amistades que duran, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, finalmente vamos a escuchar la voz del maestro, que nos va a platicar un poco de estos materiales que traen, que tienen que ver también con esto de la iniciación, ¿verdad, profesor? Las libretas que traemos, que traen los alumnos, son un programa que se está llevando ahorita en la escuela de tutoría para tener un poco de comunicación más abierta con los papás. Esta comunicación nos permite tener ese contacto que no se tenía anterior. Tanto de tareas, trabajos, los padres de familia a veces es un poco complicado que lleguen a la escuela por el trabajo, claro, por X circunstancia. Este programa que se está llevando ahorita en la escuela es excelente, este programa de tutoría nos va a permitir tener esa comunicación padre-maestro, alumno-maestro, con las autoridades de la escuela. Muy, muy, muy buen programa. Okay. Excelente. Durante todo el ciclo escolar para que los padres puedan tener esta información. Sí. Y para que ustedes como profesores también puedan acercarse a ellos, ¿no? Sí. Que es, bueno, el triángulo formativo, ¿no? Los padres, los profesores y los alumnos. Sí. Entonces, pues muy importante. Por eso los niños traen sus cuadernos, no crean que iban a leer de ahí ni nada. Es este programa de tutoría que ha implementado su escuela para tener esta comunicación, ¿no? Y ya vimos que los chicos, bueno, sus papás están al pendiente también de ellos, nos están acompañando el día de hoy también. Entonces, para que ellos pues se sientan a gusto y tranquilos, ¿no? Eso les da mucha confianza. Y bueno, chicos, pues, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el programa. Y vamos a darles un espacio rápido para que ustedes puedan enviar sus saludos a esas personas que los han apoyado y que los van a apoyar durante todo este proceso, ¿no? Entonces, vamos a empezar de este lado para que hacia la cámara, por favor, envíes tus saludos. Pues yo le envío saludos a mi amigo Luis Alonso y a la maestra Carola. Bien, continuamos con... Yo le mando saludos a una de mis mejores amigas que yo la conocí desde el kinder, es a Jessica... Y a los maestros de la primaria. Ok, a todos los maestros de la primaria. Sí. Bien, de este lado. Yo le envío un saludo y un gran abrazo a Diego y a Yair, que son mis mejores amigos. Ok. De paso, es que dice Lilo. Yo le mando un saludo a todos mis familiares y a todos mis maestros que me están apoyando ahorita y a mis papás. Ok, muy bien. ¿El profesor? Pues un saludo a toda la comunidad educativa. Y en especial a los alumnos de primer año. Claro, que son la nueva sangre, ¿verdad? Sí. La nueva generación, y hay que impulsarlos para que sean los mejores, ¿verdad? Vamos a ser los mejores. Bueno, pues ellos fueron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 112. ¿Qué pasó, niño? A ver, respiren. Ustedes son los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 112. Ok, bien, pues nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas de radio y de televisión. Yo soy Alma Rangel y nosotros nos vemos el lunes. No se olviden que tenemos mucha más programación para ustedes en televisión y en radio, así que consulten nuestros calendarios para saber toda nuestra programación. Que hay muchos programas nuevos, así que no se los pierdan. Y vamos a despedirnos con ustedes a ver si ya tomaron suficiente aire. Que los pellizque el maestro algo, ¿no? Vamos a ver. Ellos fueron, esto fue nuestros alumnos aquí en DGSTV TV Aprendiendo y ellos fueron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 112. Ah, ¿verdad? Muy bien. Adiós. Digan adiós.